deberíamos descubrir cuánta tolerancia tienes al dolor. Esta noche, Ciudad Gótica se enfrenta. Final, la borraremos del mapa y empezaremos de cero. Debo quedarme dentro del alcance del control remoto. ¡Esto te pasa por enfrentarte a nosotros, imbécil! Debo quedarme dentro del alcance del control remoto. Nací para matar gente como tú. Deberíamos descubrir cuánta tolerancia tienes al dolor. ¡Necesito ayuda! Gracias, Batman. ¿Y los demás? Dime que están bien. No te preocupes, los encontraré. No debería estar aquí, me despidieron hace un par de semanas. Como a tantos otros, recortes del gobierno. Parece que Ciudad Gótica ya no necesita bomberos. ¿Hasta qué pasa esto? Ahora nos quieren para salvar vidas. Al menos alguien se preocupa por nosotros. Gracias. Espera aquí. Vendrá un agente y te llevará a la comisaría. ¡Batman! ¡Es Batman! No es una máscara. ¿Qué?
es tan absurdo. No se puede seguir por aquí. ¡Da la vuelta! Sin luz. Ay, ¿qué más da? Nadie nos atacará aquí. Se averió. Amigo, ¿has visto esas plantas? La hiedra se está adueñando de la ciudad y nada lo permite. Esos civiles, el tipo de los acertijos, el británico, ambos impredecibles. Se dañó, pedazo de basura. ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Se fue por ahí!
dispérsense y encuentren... ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres, ya! ¡Miren esos lados elevados! ¡Ventaja, Batman! ¡Estás perdido! El acertijo va a matar a Batman y a Gatúbela esta noche. Quizás sí sea Eugenio. ¡Predecible, Batman!
que agradecerán tu muerte. Será como quitarse una sombra negra de encima. Cabeza, Batman. No hará falta más. Vi el prototipo del Cobra en el entrenamiento. Esa bestia parda acabó ya sola con un batallón entero. ¡Qué monstruosidad! Si ves a Batman, no pidas refuerzo. No puedes escapar a la muerte, caballero nocturno. Voy a arrancarte la capa y ahorcarte con ella. ¿Quién invitó a la hiedra y a sus plantas a la fiesta? ¡Mierdas! ¿Cómo?
Es hora de buscar al comandante para acabar con esto. Cayó un punto de control. Refuercen posiciones. Batman busca pelea. Esto es más relajado que buscar explosivos caseros en cura de peruanatismo. ¡Agótenlo! Acabará cometiendo un error que aprovecharemos. Voy a examinar el cuerpo que encontré en el cementerio Divinidad. Hay un asesino suelto y debo detenerlo. ¡Acaba con esa escoria! ¡No! Alfred, encontré una quinta víctima. Eso me temo, señor. La herida es relativamente reciente. La infligieron cuando la víctima aún vivía. La abrasión en la epidermis confirma que le borraron un tatuaje de forma violenta. ¿Cómo es que no sabía nada del ejército este? Si la paga es tan buena como dicen, me habría alistado. Los escogieron al azar entre lo mejorcito que el caballero de Arkham pudo encontrar. La posición de la cicatriz indica que la víctima se sometió a cirugía para extirparse un riñón. Una lámina de tantalio para cubrir una fractura de cráneo. Lo más probable es que fuera el resultado de un accidente de boxeo. Esos nudillos encallecidos solo los tendría una luchadora profesional. Alfred, la víctima se llamaba Ella Montgomery. Parece ser que el riñón se lo donó a una hermana gemela que por desgracia falleció. Ese fue el catalizador que la llevó a dedicarse al boxeo y por ende provocó la lesión craneal. Desapareció en Huntsville, Alabama. ¿Concuerdan los detalles de la desaparición con los demás? En efecto, señor. Además, su sugerencia de cruzar las referencias de los parques ha dado fruto. Me encontré unos contratos de alquiler que parecen contener información falsa. Alguien está intentando borrar sus huellas. Descubre todo lo que puedas, Alfred. No pudimos hacer nada para evitar estas muertes, pero aún podemos salvar a otros. El cadáver que encontré en los muelles en desuso puede proporcionar pistas vitales sobre la identidad del asesino. Voy ahí a analizar la escena del crimen. Alfred, encontré otro cuerpo. ¡6 víctimas, amo Bruno! ¿Cuándo acabará esta pesadilla?
Este tipo de blanqueo a la pigmentación de la piel denota una quemadura química. Es probable que sea una sustancia con base de cloro. La víctima lleva una laringe artificial como resultado de una cirugía traqueal para eliminar un tumor canceroso. La víctima tenía 6 dedos en una mano a causa de una afección genética muy poco frecuente. Alfred, la víctima se llamaba Allison Weirs. Era ingeniera y trabajaba para Químico 6, lo que podría explicar algunas de sus enfermedades. Se mudó a una residencia en Bledhaven hace unos cuantos años. Su terreno está ubicado junto a un gran parque. Compara este con los otros, a ver si encaja. Así es, señor. Le envío la información. El circo de lo extraño ha pasado por todos los lugares donde desaparecieron las víctimas. Consígueme una lista de nombres asociados. El circo lo dirige un personaje sospechoso llamado Laszlo Valentin. Busca propiedades vendidas o alquiladas por el sospechoso. El señor Valentin arrendaba un salón de belleza aquí en Ciudad Gótica, pero el contrato expiró poco antes de la construcción del Dias International Plaza. Envíame la ubicación. Voy a acabar con esto. ¿La hiedra venenosa, la metahumana? ¿La del vudú ese de las plantas? No conozco otra. Mierda.